Minut 94, Racing de Ferrol 0, Nàstic de Tarragona 1. Queda un minut per acabar el partit. Controla David Rodríguez dins l'àrea. Elimina els centrals i amb un control es planta sol davant de la porteria del Nàstic. En aquell moment, a tots se'ns van cogir el cor. Però de sobte va aparèixer un gegant, algú que es fa tern en aquell precís moment, i algú que sempre serà recordat a la història de tots els nàstiques i nàstiqueres per salvar en l'últim minut l'equip en una semifinal de Playoff de Sens cap a la segona divisió A. Ell és Manu García Humanes, o com ja l'han batejat alguns dels nàstiquers, Don Manu García Humanes. Va ser el primer heroi d'aquesta eh, semifinal de Sens. Ha sigut el gran protagonista del partit contra el Racing de Ferrol i algú on tots els aficionats es van veure reflectits salvant l'equip en el moment més decisiu de la temporada i aquesta potser és la parada que més jueix però té molt mèrit que en tota aquesta primera federació hagi deixat la porteria 21 cops a 0 ningú ho ha fet en aquesta primera federació i li hem de donar el valor que té ell és el 13, i tot i que darrerament ens ha donat més d'un ensurt pel tema físic que l'hem vist patir, el tenim amb nosaltres, Manu García. Benvenido, Manu. Hola, bona tarda. Escucha, ¿qué sentiste al hacer esa, esa parada en ese momento decisivo? que se te pasa por, por la cabeza? Bueno, pues que la, la jugada seguía y había que, que acabar el partido ganando 0-1 y, y nada, así, hacer trabajo, verdad que toco una, en un momento decisivo, pero bueno, para, para eso estoy, para ayudar colectivo cuando se me necesite y, uh -huh. y bueno, lo viví con karma, la verdad. Uh -huh. Hiciste cuatro ese partido, es, esa es un uno contra uno, quizás también para un portero es de esas difíciles para saber dónde eh, la tiene que poner el delantero. Y luego hiciste otra en el corner, que también son dos jugadas muy rápidas. Sí, son jugadas bastante rápidas. Es verdad que el momento del partido era un, el último minuto, donde ellos metieron mucha gente en el área, cualquier reboto o algo pues, podía caerle a un jugador de ellos. Y creo que lo más importante de la parada es la lectura de, de la jugada. Y, y bueno, creo que, que leí bien la jugada y, y pude ayudar al equipo, que es lo más importante. Y, y hemos pasado la eliminatoria y que estemos todos felices uh -huh. y que todo Tarragona tenga esa ilusión que, que faltaba o que no había estado durante estos últimos años uh -huh. aquí. ¿En qué se piensa en ese microsegundo? ¿En cómo, ¿Cómo se te pasa por la cabeza poner la mano ahí? Porque es una jugada que tiene microsegundos El que nos siga a diario sabe que Llevamos entrenando 11 meses A 200% Y que el encargado de entrenarnos A 200% Una persona súper profesional Que es Oli, que, que ya lo sabéis uh -huh. Y que Entre comillas y sin entre comillas Es muy pesado y por eso, pues los porteros cada vez que actuamos, pues... Actuamos bien porque él nos no exige al 200% y después pues estamos preparados para ello. Y a partir de ahí, la liberación que supuso ¿no? para el equipo cuando pitó el árbitro del final, después de esas dos jugadas, en el que el equipo se clasifica para la final, un paso muy importante y donde también pudiste regalar a 600 aficionados que se desplazaron a 1100 kilómetros de casa para seguiros. Hombre, eso es, es lo más bonito de fútbol. Al final, el fútbol es un espectáculo, está por y para el espectador. Y que lo dije el otro día después del partido, que la gente se gaste su dinero como está hoy en día la, la economía en España y se lleve esa alegría, pues es un orgullo. Obviamente los principales beneficiados somos los jugadores y los que estamos más contentos, pero poder hacer feliz a la gente creo que es una cosa que, que nos vamos a llevar todo el grupo, por lo menos por lo menos el otro día, y, y esperemos que, que el sábado, pues imagínate, sería la quinta parte pastel y lo vamos a preparar con ciencia. ¿Eres consciente de, de la relevancia que tuvo eh, el partido que hiciste? ¿Te han llegado mensajes, eh, felicitaciones eh, de, de lo que pasó en el, en el, partido, en el sí, partido? Sí, al final fue una actuación que, que ha tenido relevancia, pero a nivel personal soy una persona muy tranquila, no. Por ejemplo, ya lo dije también el otro día, que, que mi familia se sorprende mucho porque no, no suelo expresar tampoco una cuando lo hago muy bien no, no me creo ni mejor ni, ni muchísimo más feliz que cuando lo hago mal. Soy consciente de que el mundo de la portería ya por mi experiencia Mm, es el día a día. Mm, hay días mejores, hay días peores y lo, lo importante es tener una, una mentalidad no muy efusiva, sino lineal. Uh -huh. Obviamente estaba feliz, muy feliz por, uh -huh. por pasar una final de un playoff, pero tranquilo, tranquilo, porque... <coughs> perdón. El, el objetivo de todo es el, uh -huh. el sábado. Hay que disfrutar momentos, ya lo disfrutamos y, y ahora prepararnos para... Para intentar subir porque sería un. Eso sí verdad, un chute de adrenalina mm -hmm. para todo y, y creo que nos lo merecemos, la verdad. Mm. Hablábamos de, de lo difícil, ¿no? Que, que está la situación. De, de 600 aficionados se desplazaron ahí a más de 1100 kilómetros. Ahora se va a disputar un Villarreal benastic que la distancia es mínima. Has jugado en el Ministad y son unos 200 kilómetros. ¿Se entiende la decisión de la, de la federación para jugar ahí otro fin de semana más, ¿no? Que ha sido un ida y vuelta. Bueno, al final. Ellos han decidido que sea una sede que sea la sede en Galicia creo que durante varios años pero lo vuelvo a repetir otra vez el fútbol es un espectáculo y yo los anteriores play pues han sido ida y vuelta he vivido estadios llenos los clubes pues obviamente de ese taquillaje pues, se pueden beneficiar los jugadores nos beneficiamos de esa de ese ambiente de de primera división porque son, normalmente son clubes con mucha solera, con unas buenas instalaciones y habrá cosas positivas, pero también hay una cosa negativa que, que todos estamos viviendo que para ir a una final de un play uh -huh. hay, que, hay que hacer triquiñuelas, ¿no? Uh -huh. Estoy viendo familiares que, que para volver de, de Vigo tienen que coger un vuelo en Oporto. No sé, creo sí, que sí. el espectador es el principal perjudicado de, de esta decisión. Pero bueno, yo ahí mm -hmm. no, no, ni pincho ni corto. Y los que mandan, pues, deberían de seguramente que que haga un poco de autocrítica y vean uh -huh. cuál es la mejor solución para el futuro Pese a ello, todo esfuerzo será eh, esperemos que recompensa por todo esfuerzo que hagan los seguidores del Nastic, pues vaya, que acompañan al equipo, ese es el mensaje también a trasladar sea en Vigo y se desplacen con el equipo que ya eh, se ha hecho público el plan de viaje o quedándose aquí también en Tarragona, que también eh, se espera que por aquí también pues, la gente esté al lado del equipo. Hombre, claro yo entiendo que si fuese por la voluntad de cada aficionado del Nastic estarían allí 15.000 personas, pero después hay muchos como muchos conceptos como la economía el viaje, que no hay suficiente medio de transporte y, y nada, el que haga el esfuerzo por ir pues súper agradecido ya, ya lo saben ellos vamos a darlo todo y el que se quede aquí pues animando igual, súper agradecido nosotros que no le quepa yo creo que no le cabe duda a nadie que lo vamos a dar todo, vamos a preparar el partido a conciencia, sabiendo de la importancia. Estamos a un paso de, de lograr un objetivo muy importante para el club, para la ciudad. Y bueno, somos conscientes de ello y, y llevarlo con, con tranquilidad también. Porque al final creo que, que lo que hemos hecho durante todo el año nos, nos lleva a tener esa tranquilidad de, de confiar en nosotros y, y ahí a jugárnosla en estos... 90 mm -hmm. minutos o 120 minutos, si hay prórroga. Mm -hmm. Entrando ahora un poco, mano en el partido, Villarreal B, lo conocéis bien, está, este año os habéis enfrentado dos veces, no está nada mal el balance, una victoria mm -hmm. en el nuevo estadio y un empate ahí en el mini estadio, que no es nada fácil. Eh, ¿Qué destacarías de, del Villarreal? Si ya habéis hecho, evidentemente, preparar el partido y demás, ¿cuáles son los mayores peligros de Villarreal B? Bueno, al final, como colectivo es un gran equipo, han quedado en los puertos altos de la clasificación sí que es verdad que al final de temporada tuvieron un bajoncillo pero bueno son un juego muy vertical busca portería contraria muy rápido individualidades muy buenas son jugadores de una cantera de un equipo de Champions muchos de ellos han debutado en el primer equipo y estamos hablando de, de un muy buen equipo con, con muy buenas individualidades pero bueno no destacaría eso destaco a mi equipo que, uh -huh. que lo más difícil en el mundo del fútbol y el que entienda un poco de esto creo que es formar un equipo y nosotros lo, lo hemos formado con mucho con mucho artibajo que nos han, que nos han fortalecido y y creo que... Uh, sí, me río y todo porque es que... Creo que, que somos un, un uh -huh. gran equipo y da igual. Como si nos enfrentásemos... Bueno, al Madrid no porque gana la Champions siempre, pero... <laughs> da igual que nos enfrentemos, que... Estoy muy seguro de mi equipo y, uh -huh. y sé que lo vamos a dar todo y prepararlo a conciencia. Mano, recuerdo eh, en el partido del Ministadi que te llevaste un golpe eh, en, un, en una acción eh, con Jackson, eh, que te lanzaste a por todo el balón. Claro, en ese momento el, el portero se lleva la peor parte, eh, pero qué, qué difícil es ¿no? hacer ese trabajo y lanzarte a por toda por el balón, que al final pasó de largo y te llevaste la, la peor parte. Sí, bueno, al final me llevé la peor parte, pero no entró el balón, Exacto. <laughs> que es lo importante. Eh, el puesto de portero, en este caso, ya te lo he comentado antes, es un puesto bastante complicado porque tienes que asumir sobre todo la crítica de, de alrededor tuya y, de, y, y al principio cuando eres joven, pues bueno, puede llegar a afectarte, afectarte o algo. Pero una vez que, que ya tienes una edad, que vas entendiendo cómo va esto, es un puesto muy duro, pero muy bonito. Yo estoy muy contento de ese portero. Obviamente, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Este año, pues a nivel individual y colectivo, ha sido muy bueno. Estoy muy contento, pero siempre estamos en el alambre. Uh -huh. Hay que convivir con ellos, disfruto con ellos y, y bueno. Hay veces que sale bien, que sale peor, pero por eso te he dicho antes el tema de la cabeza, las emociones. Uh -huh. Llevando una emoción lineal, pues uno siempre está ahí, está preparado para, para ayudar al equipo en la, en la faceta que le toque. Uh -huh. Pero esta temporada no, te habrán, no se habrán quejado mucho, ¿no? 21 porterías a cero se dice pronto. En una categoría como esta, con rivales de tanta entidad, con rivales tan complicados, 21 porterías a cero, ¿cómo, cómo se hace, Manu? Porque de verdad es, es, ha sido uno de los, de los elementos clave de, de la equipo. Sí, bueno, al final el, el equipo somos muchos y no es solo el portero, obviamente el equipo a nivel defensivo hemos sido una roca, hemos trabajado muy bien, muy, somos agradecidos en, en el esfuerzo, somos sufridores, creo que a nivel de, de bloque bajo no he estado nunca en un equipo que, que domine tanto el aspecto defensivo en un bloque tan bajo y, y eso ayuda y al final pues... Creo que también, obviamente, tengo mi parte de culpa porque también ayudaré, pero no soy el único, somos muchos, una sinergia, una buena sinergia con la defensa. Porque creo que, que hemos formado un, un buen tándem. No digo solo defensa, sino el equipo a nivel defensivo. Y bueno, cada uno con nuestro granito de arena. Pues hemos conseguido que, que el equipo sea muy fuerte a nivel defensivo. Que haya hecho muchísimas porterías a cero. No es fácil. Sí que es verdad, pues a veces se pues, eh, lleva el mérito, igual que cuando nos llevamos los palos solo nos llevamos el portero, pero bueno, yo sé mm. que, o cualquiera sabe que el equipo es el principal responsable de esto y no, y no solo el portero. Mm. Lo hemos dicho durante la introducción, Manu, a nosotros, al equipo de transmisión de Real Ciudad, nos ha dado un infarto cuando te hemos visto eh, con, con problemas físicos, de ay, 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 que se nos lesiona Manu. ¿Qué, qué es lo que tienes y si estás bien para, para el partido y si no nos tenemos que preocupar? Sí, bien, bien, estoy bien, sí que es verdad, pues llevamos 11 meses entrenando muy duro, no llegué en las mejores condiciones porque venía de una lesión, venía mal físicamente y, y bueno, tuve que, que acelerar esa puesta a punto. Y obviamente ahora, pues es normal que todo el mundo tenga molestia, tenga dolores, pero estoy perfectamente para, para la final del sábado. Manu, uh, firmaste para un año. Ahora voy a ir con otro con otro aspecto, con otro bloque eh, de la entrevista. Pero firmaste para un año con otro opcional. ¿Qué tenemos que hacer los seguidores para pagarte un euro cada uno y que te quedes más años en Tarragona? <laughs> Bueno, no sé qué pasará. En el mundo del fútbol hoy en día pasan muchísimas cosas y, y, y ni nos enteramos los jugadores. Yo estoy contento aquí, pero ni, te lo digo sinceramente, no, no he pensado en el futuro porque es que futuro más inmediato para, para mis compañeros y para mí eh, subir, que somos los principales beneficiados, el jugador. Uh -huh. Y después nosotros con nuestro beneficio podemos hacer que mucha gente sea feliz. Uh -huh. Y eso pues, pues es lo que me ocupa o, o tengo en mi cabeza. Después pues no sé qué pasará. No no he hablado con nadie, no he hablado con mi representante ni, ni nada y uh -huh. mi objetivo solo es subir. Después pues no lo sé. Con ese brillo que me lo dices Manu, eh, esperemos que, que si estás hiper convencido de subir y que este sábado no tenemos dudas de que lo daréis todo y que estaremos a, a vuestro lado. Eh, ahora, Manu, quiero en un ahora en otro bloque de la entrevista quiero conocerte un poco más profundamente o cómo ha sido también esta etapa eh, en Tarragona eh, para que también nuestros oyentes te conozcan un poco más el lado más personal de, de Manu García. Tienes alguna manía para cuando te pones los guantes. Tienes alguna manía de ponértelos o en Me otro pongo el guante izquierdo siempre antes el guante que el derecho. Izquierdo el guante izquierdo sí sí eh, al final tenéis también esa esa manía de los porteros sobre todo con los guantes no es un elemento que es muy aparte que es muy característico de los porteros evidentemente pero es siempre el, el amuleto también sí yo la verdad que siempre no sé no hay, eh, bueno lo puedo llamar manía soy muy siempre hago lo mismo y por lo tanto tienes un ritual antes de salir al campo no me pongo siempre el, <coughs> perdón el guante izquierdo la bota izquierda creo que también no estoy muy, Porque ya lo hago inconscientemente y, y, y beso los, los tres palos para que cuando den el palo, pues, <laughs> se vayan <laughs> por fuera. <laughs> y ya está, poco más. Uh -huh. Bueno, ¿una película? ¡Buah! Wow, no sé, no... Me gusta Will Smith mucho uh -huh. y alguna de, de él. Uh -huh. ¿Un libro? ¿Un libro? Pues, he leído el último, el, el que ha escrito... Bueno, de la vida o de la enfermedad de Juan Carlos Onzúe y, uh -huh. y creo que a nivel personal uh -huh. en esa situación creo que es un libro que, que debería o que recomendaría leer a todo el mundo por una persona con una enfermedad tan grave y que, y que provoca esa, entre comillas, discapacidad y que, uh -huh. y que lo muestra a todo el mundo siendo un ejemplo ante la adversidad, creo que, que nos haría mejor... A, a cada uno de, de las personas que estamos sanas y con, y con salud, y, y valoraríamos todo más. ¿Un lugar? Un lugar, mi pueblo. Al final, Pedrera uh -huh. es, es, es mi vida, está mi familia allí y, y voy poco, pero es el mejor sitio para mí, para, uh -huh. para disfrutar de mi familia, y de mis amigos. Uh -huh. ¿Un lugar en Tarragona? Un lugar en Tarragona, pues. El vestuario. Uh -huh. Me quedo con el vestuario, no. He vivido, ya te dije, vine con, mal físicamente después de una lesión, un mal año, a nivel personal tampoco estaba en mis mejores momentos y, y creo que eso me ha ayudado mucho y, uh -huh. y me quedo con, con el ambiente que hemos generado en el vestuario y después cuando, cuando las cosas no han ido mal, como cada uno hemos, hemos mirado por, por, por que siguiese ese buen ambiente y, y me quedo con eso, con el vestuario uh -huh. de... de del nazi de Tarragona. Uh -huh. Pues en ese vestuario, Manu, un amigo dentro del vestuario. ¡Guau, wow, un amigo! Me llevo bien con mucho, pero bueno, por, por lo que ha significado a nivel del grupo, me voy a quedar con... con Aitami, porque al final ha sido una persona que... que ha llegado con su estatus y, y lo he visto amordarse a... A mucho a, a diferentes situaciones no no todas han sido buenas ha habido situaciones que, que no son tan agradables pero va, para mí eso lo hacen solo los líderes y, y no ya en amistad sino porque al final con él tengo muy buena relación pero hay muchos uh -huh. compañeros que tengo muy muy buena relación pero por el liderazgo que ha tenido me, me voy a quedar con él uh -huh. y además cachundo? Es más cachondo, fue. es que hay mucho. <risa> <risa> es que somos muy cachondos, hay mucho, hay mucho, hay mucho, no sé. Que incluso el mismo Robert Simón, Carlos Albarrán que parecen tímidos, son unos cachondos. <laughs> Así que me voy a quedar con ellos, no porque a, a nivel creo que no parecen sí. más serios, más tímidos, sí, sí, pero sí, sí, razón. son unos cachondos. Así que pues lo sepa apuntamos. toda Tarragona, que cuando lo vean por la calle, que nos, que nos, se apuntamos, lo, nos, lo, apuntamos, nos lo apuntamos. Un líder. Creo que hay Tami. al final más sorprendido. Uh -huh. Porque al final tenemos al capitán que Joan, pero bueno, ya lleva tiempo aquí. Pero una persona llegue a un, en un año. Y, y claro, al fin. Me ha sorprendido mucho. Eh, es lo que, lo que te puedo decir. Uh -huh. eh, ahora volveré a ir un poco al bloque de, de Tarragona. ¿Sabes lo que es eh, Tucaferro? ¿Has ido a, a Tucaferro? No he ido. O si sí, he ido no sé qué he estado. <laughs> pues iremos por ti, Manu. Es en el banco del Mediterráneo. Ahí es donde se ve el mar. Y ahí es donde se dice que tienes que tocar ferro para que dé suerte. Y lo haremos para que el sábado... Pues... Se tenga suerte. Si subimos yo me comprometo y a ir a... A tocar ferro. ¿Sabes alguna palabra en catalán? ¿Has aprendido alguna? Bueno, para los catalá molvé, ya. Soy un catalá. De unido. Sí, no, hombre. Un de... poquito voy entendiéndolo, pero para la catalá, una miqueta solo. De unido, de unido. Manu, ahora te voy a hacer dos preguntas que, bueno, me han chivado dentro del vestuario de caga. Y es: ¿por qué después de entrar en el gimnasio gritan el nombre de Pedrera, de tu tierra? <laughs> Pues no lo sé, pero yo siempre presumo de mi pueblo, viva Pedrera, viva Pedrera y al final pues lo que te he dicho, hemos generado un buen, un buen clima, un, hemos, hemos estrechado muchos lazos y, y allí en el gimnasio pues la primera vez que me pasaba que nos juntábamos tanto del equipo y, y un día creo que por casualidad dijimos viva Pedrera y todo el mundo viva y, y ya se ha convertido en una tradición y ya pues hasta el final, pero sí, eso sí. habla muy bien de... Del ambiente que hemos, que hemos generado a nivel de, de la plantilla. Y tanto. Y la segunda, ¿por qué te llaman manilles? <risa> <risa> bueno, como portero... Los porteros somos el blanco fácil. Uh -huh. Me dicen que tengo... Las manos que tengo COVID, que, <laughs> que se me escapan todos los balones... Bueno, la broma de, del día a día que... Que yo acepto con, con, mucho, con mucha normalidad, me hace mucha gracia y, uh -huh. y bueno, es un nombre que me voy a llevar pa, para siempre, Manelles ya, ya es que estoy acostumbrado, Manelles. me dicen manelle y, sí. y manelle, pero bueno, hay más, ¿eh? que tengo el COVID en las manos, que, que no paro ni una, que me tiran todo afuera, pero bueno, bien, bien. Bueno, <laughs> pues que te lo sigan diciendo porque madre mía la temporada que has hecho. Mientras madre que vaya que bien, hecho. pues sí, sí. que siga así. Pues Manu, eh, muchísimas gracias. Creo que también esta parte era necesaria para conocerte un poco más y que vaya, yo, todos el, todo el equipo de la transmisión de Radio ciudad toda Tarragona, te desea muchísima suerte este sábado. Que podáis traer el, as, el ascenso a la ciudad, eh, lo importante que es volver a Segunda División y que, aunque haya mucha gente, como hemos dicho durante la entrevista, que no pueda ir a, a Balaídos, que también estará con el equipo. Sí, nada, a vosotros por. Pues por este ratito espero que, que le haya gustado a la gente y sobre todo pues nada agradecer el apoyo de la gente que, que lo vengo repitiendo siempre creo que como está la sociedad que la gente priorice un viaje a animar a un, a un equipo antes que a, a diferentes cosas que puedan hacer con ese dinero es para nosotros una responsabilidad pero una responsabilidad en el aspecto positivo y nos motiva muchísimo y y allí serán bien recibidos y cuanto más seamos mejor porque ya lo dije los vamos a necesitar el otro día éramos menos pero se notaba y esta semana estoy seguro que vamos a ser más que ellos y y van a ser un plus para nosotros. Claro que sí, Manu García, muchísimas gracias por estar Allá. con nosotros y deseamos que cuando volvamos a hablar sea con el broche ya de la segunda división y celebrarlo como debe ser, pero antes el partido Villarreal B, eh, per ser un partit que seguirem des de Radio Ciudad de Tarragona en programació especial, estigueu pendents porque hem preparat molts continguts, així que estigueu pendents perquè començarem una estona abans la transmissió amb molts continguts, eh i amb moltes connexions que ja veureu que crec que puc quedar una transmissió de com es mereix eh, aquest possible ascens del nàstic de Tarragona a segona divisió. Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies, Manu. Gràcies a vosaltres.